Buen día, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Cada día me aparecen en mis redes sociales anuncios tanto de personas que están buscando a sus perras o perros extraviados, como de perros en adopción. Y aunque me encantaría poder adoptar a todos, solo puedo cuidar a mis dos perritas adoptadas y a mi gato. Pero me quedo pensando en algo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo cambiaría la vida de sus animales de compañía si no pudieran tener certeza de su próximo alimento? ¿De cuándo podrán volver a tomar un poco de agua o resguardarse de la lluvia, del calor o frío extremos? ¿Vivir amarradas o amarrados toda su vida? ¿Tener que jalar o cargar todo el día cosas o no tener espacio suficiente ni para estirar sus piernas? Para comenzar, conozcamos un poco más sobre el tema. Acompáñenme a ver esta cápsula. Tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando adquiere un animal de compañía. Muchos animales se adquieren por moda o porque son vistos como un juguete o un regalo, y luego son abandonados. Francis Bramble, un científico irlandés que dedicó parte de su vida a la zoología, propuso las 5 libertades del bienestar animal. Para encontrarse en condiciones de bienestar, según Bramble, un animal tiene que estar 1. Libre de hambre, sed y desnutrición, con acceso a una dieta equilibrada, representativa de la que tendrían en estado salvaje. 2. Libre de miedos y angustia, minimizando el sufrimiento mental, estrés y malestar que generan la liberación de hormonas como la adrenalina, las cuales ponen en alerta al animal y hacen que le genere miedo. 3. Libre de incomodidades físicas o térmicas. Proporcionar refugio, intimidad, estímulos mentales y físicos. 4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades. Minimizar el riesgo de lesiones, dolor y enfermedades mediante planes sanitarios que busquen prevenir en lugar de curar y así, además, reducir costos. 5. Libre para poder expresar las conductas de comportamiento propias de su especie. Brindarles suficiente espacio para permitir su libre expresión. La Ley General de Bienestar Animal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera a los animales como integrantes del ambiente, cuyo tratamiento reviste un impacto en el equilibrio ecológico. Aunque esta ley también los reconoce como objeto de actividades productivas. Por esto, ambas perspectivas se encaminan a establecer reglas que permitan el impulso de la actividad económica bajo criterios de sustentabilidad. Sin lugar a duda, es un tema amplio y polémico que nos atañe a todas y todos. Para contar con mayores elementos con el fin de analizar e intercambiar puntos de vista sobre este tema, tendremos una entrevista con nuestro especialista Gerardo Guerra y una mesa de diálogo con estudiantes. Doy la bienvenida también a mi compañero Donovan, quien será relator de la mesa. Haré una síntesis de las principales ideas que surjan. Hola, Donovan. Hola, Shadani. Y a todas y todos los jóvenes que nos ven el día de hoy. Me da mucho gusto ser parte de esta mesa con un tema tan preocupante y sensible, pero también con mucho marco de acción. Para comenzar, quiero presentarles a Gerardo, a quien ya conocen bien, pero les recuerdo que él es biólogo especializado en fauna silvestre, así como en tecnologías y prácticas de sustentabilidad. Bienvenido, Gerardo. Pues hoy no nos traerás una tecnología, pero sí tu opinión como experto en este tema de tenencia responsable de animales. Me mencionaste antes de entrar al aire algo sobre el término mascotas. Para iniciar, quisiera saber qué sucede con ello, por qué el concepto de mascotas es inadecuado, cómo se les debería llamar a los animales no humanos con los que convivimos en casa o en las ciudades. Hola, Shadani. El término mascota no le agrada a mucha gente porque hace referencia a que los animales de compañía, como es un buen término, son una propiedad y no son seres que sienten y piensan y que nos quieren. Entonces, un buen término que podemos empezar a implementar es compañeros, o compañero canino, compañero felino, o compañero animal. Muchos perros antes eran utilizados para actividades muy específicas, por ejemplo, para caza o para pastoreo. ¿Es propio tener cualquier raza de perro en cualquier lugar, ya sea una casa o un departamento? Es algo complicado, Shadani. En efecto, todas las razas que conocemos en la actualidad fueron desarrolladas en un momento para cumplir una función específica, ya sea para la caza, ya sea para pastorear ganado, ya sea para atrapar ratones o controlar plagas. Sin embargo, ahorita que son nuestros compañeros y viven en nuestras casas,
ya no cumplen esa función. Entonces se convierte un poquito complicado el mantener perros muy especializados, altamente especializados, como serían perros de guardia y defensa, como razas pastoras, en una casa sin actividad física. Es bien, bien importante conocer a tu perro, a qué raza pertenece, cuál es su historia de crianza y de ahí entender qué tipo de actividad física necesita. ¿Qué tipo de espacios debería haber para que los animales con los que convivimos pudieran pasear en libertad? Tiene que ser un lugar contenido que podamos tener control de, ahora sí, nuestros compañeros caninos. Existen algunos parques aquí en la Ciudad de México que tienen el área bardeada de perros y es algo muy bueno. Ahí se permite socializar a los perros, ahí pueden jugar libremente, uno puede jugar con la pelota. Eso es un escenario ideal. Sin embargo, la mayoría de estos espacios que existen son muy reducidos o, haz de cuenta, no tienen ni siquiera árboles donde nos pueda dar la sombra si vamos de día y está el sol a todo, o en la noche no tiene iluminación. También, inclusive, podría haber inmobiliario específico para actividades con perros, como rampas, como toboganes. Existen muchos ejemplos alrededor del mundo y algunos aquí en nuestro país. Ahora que conocemos el panorama general sobre la tenencia responsable de animales, es momento de conocer e intercambiar opiniones con las y los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. ¿Se pueden presentar, por favor? Mi nombre es Telma Escobar, soy del estado de Nuevo León y estudio en el CETI 101. Mi nombre es Roberto Carlos Barenca Gutiérrez, soy del estado de Oaxaca y actualmente estudio en el CETI 105. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Montiel Cortés. Soy del estado de Durango y estudio en el plantel Cebetis número 110. Hola, mi nombre es Daniel Alba, soy de Ciudad Acuña, Coahuila y estudio en el Cebetis 54. Muchas gracias. En ocasiones, escuchamos en los medios sobre personas a las que les encuentran en sus viviendas animales silvestres como búhos, hipopótamos, tucanes, caimanes, monos y hasta jirafas, en patios o jardines de las casas de la Ciudad de México, por ejemplo. Esto dista mucho de ser el hábitat de estas especies y de los cuidados que estos animales requieren. ¿Cuál es el animal más raro que has llegado a ver donde vives? ¿Dónde lo vendían o dónde estaba suelto? Yo tuve la experiencia que hace un par de años con un vecino aquí cercano tenía en su casa dos búhos en su propiedad. Esto no es porque fuesen sus mascotas técnicamente, pero es porque los rescató, ya que en su trabajo se dedicaban a hacer el despeje de territorios y lamentablemente invadieron el territorio de esta especie. Tengo la experiencia de conocer el animal más extraño que he visto, sería la serpiente de color negro, en la zona donde habito la he visto, y pues está suelta, está en su hábitat. Bueno, yo tengo la experiencia de que aquí en el área donde vivo hay un lugar que es un terreno pues baldío, donde hace unos años antes de que limpiaran ese terreno, aparecían serpientes y otros tipos de animales que no deberían estar alrededor de nosotros. Yo tuve la experiencia de alguna vez visitar un lugar donde vendían animales de ese tipo exóticos y tenían serpientes que realmente no pertenecían ahí. ¿Creen que se debería permitir tener en casas animales silvestres o exóticos como búhos, caimanes, loros, canarios, tortugas, tigres, serpientes, hipopótamos, entre otros? Yo considero que es algo totalmente innecesario, o sea, entiendo el punto de que sea atractivo para la vista de algunas personas, pero son especies que no están diseñadas para estar en contacto con las personas durante tanto tiempo y además requieren de ciertas condiciones para poder vivir. Concuerdo con mi compañero, no se debería de permitir que estos animales vivan bajo el techo de unos humanos. Primeramente porque son catalogados como animales silvestres o exóticos, ya es más que una razón suficiente, porque no tienen la capacidad para ser domesticados. Por razones de gusto o de preferencias de una persona, no me parece justo que obliguen a los animales silvestres a vivir fuera de su hábitat. Igual no es el hábitat al que pertenece, ellos necesitan de su hábitat, es la selva o lugares verdes, estar con la flora a la que pertenece. Creo que muchas veces las personas optan por tener ese tipo de animales por capricho y creo que es algo incorrecto. Creo que los animales por eso tienen su hábitat natural, entonces considero que deberían estar donde pertenecen. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para apoyar a una tenencia responsable de animales? Yo creo que un programa de esterilización obligatoria para los animales que, por ejemplo, ya tienen dueños o los que lamentablemente están en situación de calle. Estos últimos también pueden ser
albergados en alguna casa hogar y no necesariamente en una perrera, porque esos animales necesitan tener una segunda oportunidad de vida con unos nuevos dueños. También se tocó, como por ejemplo en el punto anterior que mencioné, que había un sistema de registro de los animales que son domésticos, y también se tiene que tener en cuenta que tengan un cuidado necesario, tanto los que están ya con dueños y los que han sido adoptados como los que aún viven en casas hogar. Totalmente de acuerdo con mi compañera. De hecho, en el lugar donde vivo pasan camiones con vacunas que te invitan a llevarlos al centro de atención animal para que esos animales puedan ser esterilizados y no se lleve, para que se lleve mejor, un mejor control de estas especies. La idea de la esterilización de animales se me hace muy buena. De hecho, antes aquí en mi ciudad se hacían campañas o hasta descuentos en los veterinarios para que se pudiera hacer a los animales. La esterilización sería algo muy bueno. De hecho, en partes como en Huatulco hay lugares específicos para animales, en los parques ecológicos, en donde podemos encontrarlos, y ahí sería una buena idea implementar la esterilización para que no haya una sobrepoblación en los parques y esté controlado. Me parece muy interesante todo lo que se ha conversado hasta ahora. Donovan, ¿cuáles fueron las ideas principales de esta primera ronda de preguntas? Claro que sí, Shadani. Al iniciar, Telma nos comentó que uno de sus vecinos tenía dos búhos que habían sido rescatados. Roberto nos comentó que en la zona donde él vive es común ver a serpientes exóticas. Alejandro nos comentó que en un terreno baldío aparecían animales que pocas veces eran vistos en esa zona. Y Daniel nos contó que visitó una tienda que tenía en venta serpientes exóticas y que no deberían de estar ahí. Sobre el siguiente punto, Alejandro nos comentó que son especies que no están adaptadas a la convivencia con seres humanos, mientras que Telma coincide con Alejandro, pues no es justo que por el gusto de alguien esos animales acaben así. Por su parte, Roberto coincide con ellos y nos comenta también que los animales deben de estar en su propio hábitat. Y Daniel finalizó diciéndonos que deben de estar donde pertenecen. Sobre la última pregunta, Telma nos comenta que a través de la esterilización, los albergues y el registro, también nos dice que deben de tener un cuidado óptimo sin importar si los animales han sido adoptados o aún se mantienen en un albergue. Alejandro nos comenta que ha visto que ya se hacen campañas de esterilización, mientras que Daniel considera una buena opción justamente este punto de la esterilización y comenta que ha visto también que se realizan campañas donde él vive. Roberto coincide con todos ellos. Además, nos dice que es bueno que haya espacios como estos parques para animales donde ellos puedan, pues, justamente tener un espacio en el que puedan recrearse. Regreso contigo. ¿Sabían que algunos animales se pueden reconocer en el espejo, como elefantes, urracas, delfines y monos? ¿O sabían que algunos son conscientes sobre la muerte, llegando a hacer rituales para enfrentar su duelo como los elefantes y los chimpancés? Prosigamos. La siguiente pregunta es: ¿creen que animales como los perros o los gatos deben seguir siendo un regalo que alguien haga a otra persona o se debería pedir algún requisito para tenerlos? Sí, podría seguir siendo un regalo, pero siempre y cuando la persona a la que se le vaya a regalar deba de cumplir con ciertos requisitos, ser responsable y también ver si cuenta ya con animales dentro de su casa. Si ya tiene dos o tres, sería justo mejor no dárselos. Porque, pues como lo habíamos mencionado en un principio, no se va a dar abasto para atender a todos los animales. Creo que un animal no es un regalo, no es un objeto que te pueda dar en un cumpleaños. Aún así la persona quiera un perro, creo que es una decisión personal obtener uno y saber que estoy consciente o esa persona está consciente de que tiene los suficientes recursos para tener uno. Entonces, hay muchísimos más regalos que podrías dar a otra persona que no sea un animal. Los animales no deben de ser un regalo bajo ninguna circunstancia, porque no todas las personas son lo suficientemente responsables y conscientes sobre los cuidados sobre alguna vida animal. Sí se deben de hacer ciertos requisitos al momento de que se quiera adoptar alguna mascota, como procurar que el futuro dueño tenga el espacio suficiente y los medios económicos para sustentar la vida del animal de compañía. De otro modo, su calidad de vida, la de la mascota, podría estar en riesgo. O sea, entiendo el punto de que un animal pueda ser considerado como un regalo, estos animales de compañía, como son los perros o los gatos, porque pues son animales de compañía que generan alegría a nosotros, pero también está el punto de que no sabemos qué hay detrás de esa persona, si tiene el tiempo para darles la atención que merecen, los cuidados, el espacio para
para albergar ese animal. Entonces no estoy de acuerdo con que sean considerados como un regalo, una opción de un regalo. ¿Qué opinan sobre la cacería y la pesca de animales? Se me hace algo inhumano estar cazando a un animal, quitarle la vida por el simple hecho de querer tener un trofeo. Hay que aclarar eso, un animal no es un trofeo. Aunque hay situaciones en el caso de la pesca que hay peces que invaden ecosistemas que no son los suyos y asimismo destruyen ese ecosistema. Entonces, una opción es, o las opciones que hacen las personas es cazarlo o pescarlo para consumirlo. Entonces, simplemente cuando la razón sea justificable, lo entiendo, en el caso de la pesca. Para un privilegio, para algún capricho, no. Esta actividad como la pesca o la caza, antes pues se consideraba como una necesidad, porque no teníamos otros medios para conseguir comida, pero ya en estos tiempos modernos que tenemos bastantes opciones de cómo alimentarnos, no deja de ser una necesidad y las personas lo hacen por el simple hecho de ser recreativo, entre comillas, o solo por el placer de hacerlo y no por una necesidad como tal. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. De hecho, en la zona donde yo vivo, está prohibido la caza de animales y a quien se sorprende, pues es presentado a las autoridades para que cumpla con la sanción que se merece. Igual la pesca, como dijo mi compañero, antes era una necesidad, pero ahora tenemos medios más fáciles para conseguir comida para nuestra alimentación. Considero que es una práctica y un hobby que es innecesario y cruel. No debería existir definitivamente. Y las personas que hacen este tipo de actividades deberían de reconsiderar qué es lo que les trae a su vida. Placer, diversión, ego, satisfacción personal. No es justo que nos aprovechemos de los animales y les quitemos la vida bajo ninguna justificación. Muchas gracias por todo lo que están compartiendo. Es interesante conocer los puntos de vista de otras personas con respecto a un tema. Aunque suele haber diferencias de opiniones sobre algunas prácticas o usos de los animales, hay veces que se llega a un consenso y otras veces es el marco legal en un país el que define el proceder sobre ese animal. Por ejemplo, leí que en India ya es ilegal enjaular aves. A mí me parece una excelente noticia, pero habrá quien opine diferente. Donovan, ¿cuáles fueron las principales reflexiones de estas preguntas? En resumen, te comento que Roberto cree que sí podrían seguir siendo un regalo, pero cumpliendo requisitos que determinen que las personas pueden darle una vida óptima a los animales. Daniel piensa que un animal no es un regalo, pues hay que estar conscientes al momento de adquirir una mascota. Telma también no lo considera un regalo, pues cree que no todos son suficientemente responsables para cuidar a un animal y nos comenta que aproximadamente el 70% de animales regalados son abandonados. Mientras que Alejandro nos comenta que no se sabe si la persona que lo recibe le podrá dar una buena vida al animal. Sobre la siguiente cuestión de la cacería y la pesca, Daniel cree que algunas personas lo hacen por hobby y considera que un animal no es un trofeo. Mientras que en la pesca nos comenta que se puede justificar esa actividad justamente por ya sea por el hábitat, que pueden ser animales que están invadiendo un hábitat, o también por el tema de la alimentación. Alejandro nos comenta que la pesca puede considerarse una necesidad, sin embargo, actualmente hay otras alternativas de alimentación. Roberto coincide con ellos y Telma considera cruel esta actividad y cree que las personas que la efectúan deberían considerar mejor por qué es que la están haciendo. Regreso contigo. Muchas gracias, Donovan. Regresemos ahora con Gerardo para conocer más sobre el tema. ¿Cuáles son los riesgos de que los animales se encuentren en condiciones desequilibradas y sean considerados nocivos? Desgraciadamente, con lo que platicábamos, si tienes animales muy activos o que fueron seleccionados por muchísimo tiempo para hacer una tarea específica y los tenemos encerrados en nuestras casas o los tenemos en una azotea, desgraciadamente ellos pueden desarrollar ciertas conductas agresivas que pueden poner en riesgo el bienestar de nuestros niños o inclusive de nosotros los adultos, y es muy, muy importante estar conscientes de esto. ¿Qué medidas gubernamentales o qué políticas públicas crees que apoyarían a una tenencia responsable de animales? Sobre todo para el caso de los animales exóticos, o sea, los que son diferentes a los animales domésticos tradicionales que conocemos, sí sería importante que exista un sistema, una forma de pedir licencias o certificaciones a los propietarios de especies con requerimientos muy difíciles. Estamos hablando como de muchos reptiles, de serpientes, de lagartijas, de mamíferos exóticos.
de aves, sobre todo, también son sumamente complicadas, como los loros o los halcones. No existe todavía en México un sistema para certificar y poder validar a las personas que están preparadas para tener responsablemente este tipo de animales. Y sería muy padre contar con algo así. Muchas gracias, Gerardo, por todo lo que nos has compartido en este programa. Regresemos ahora a nuestra mesa de diálogo. Si tuvieran que redactar algunos cuantos derechos que todo animal de compañía, como los perros o los gatos, deberían tener, ¿cuáles propondrían? Creo que todo animal tiene derecho al respeto. Todos los animales tienen derecho, ya sean cuando son de compañía, tienen derecho a los cuidados y a la protección del hombre. Y todo animal que pertenezca a una especie salvaje tiene derecho a vivir en su propio ambiente, no bajo una lupa constante y con el derecho total a reproducirse. Todo animal perteneciente a una especie que vive en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo que le dicta sus condiciones de vida. Sí, cualquier animal, perro, gato, tienen el derecho de tener un espacio suficiente para la convivencia de tanto él como con su dueño. También se debe llevar un control de salud, por ejemplo, de sus vacunas y que estén esterilizados. También deben de cuidar que tengan una vida digna y con amor. Algo que quisiera incluir es que en otros países se ha implementado la idea de los microchips, al punto de que si, por ejemplo, a alguien se le pierde su mascota o se la llegan a abandonar, cualquier otra persona que lo encuentre en la calle lo puede identificar, puede encontrar su dirección y encontrar a la persona que se la haya perdido o que lo haya abandonado, y se le tiene que hacer pagar por eso. Los animales tienen derecho, cuando es un animal de compañía, a la salud, a la alimentación, a un hogar, a desarrollarse plenamente con su dueño. Y más que nada, cualquier animal, sea de compañía o sea en su hábitat natural, tiene derecho a una vida digna. Todo animal que sea para compañía nuestra tiene derecho a la salud, a la alimentación, y derecho a un hogar, más que nada, porque hay veces que, como se ha mencionado, se adoptan animales o te dan animales y no les das un hogar como tal, simplemente los dejas en un rincón olvidado, y pues eso no es justo. Y creo que deberían de existir leyes que sancionen a esas personas. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar los diversos puntos de vista. Y bueno, recuerden que no siempre estaremos todos de acuerdo, pero siempre valdrá la pena escuchar la postura del otro o la otra. Y por supuesto, sus argumentos. Donovan, ¿podrías decirnos cuáles fueron las principales ideas en esta última pregunta? ¿Y cuál podría ser un resumen final de todo lo que conversamos hoy? Claro que sí, Shadani. Alejandro nos comenta que todo animal tiene derecho al respeto, cuidado y protección del hombre. Y en caso de que no sean animales domesticables, deben de respetar justamente el hábitat donde viven. Telma nos comenta que los perros y los gatos deben vivir en un espacio óptimo, con una vida digna y con amor. Y piensa que el uso de microchips de ubicación podría ser una buena alternativa para cuando algún animal puede llegar a extraviarse. Daniel coincide con ellos y cree que cualquier animal merece una vida digna. Y por último, Roberto nos comenta que los animales de compañía merecen, al igual que la opinión de todos los demás, una buena vida y también necesitan leyes que los protejan. Como resumen, podría comentarte que ellos están a favor del cuidado de los animales, del respeto y de ofrecerles amor, de darles una vida digna, un hogar en el que ellos puedan desarrollarse bien. En el caso de ser animales que no sean domésticos, de compañía, como perros o gatos, deben de ser respetados, deben de ser cuidados por los seres humanos, y hay que evitar justamente uno de los puntos de los que se hablaba, la caza y también pues toda esta quizá pesca o todo lo que se hace de manera industrializada. Se podría llegar a evitar e incluso bajar este consumo, y pues bueno, al final de cuentas ellos invitan justamente a este respeto a los animales, a protegerlos y a estar más al pendiente de ellos. Gracias, Donovan, y gracias a todos y todas por su participación. Ha sido enriquecedor tratar esta problemática sobre la tenencia responsable de animales, su bienestar y los aspectos que implica. Logremos modificar nuestras acciones hasta encaminarlas a una relación sustentable, sana y no de maltrato hacia los otros animales no humanos en cualquier ámbito. Gracias a ustedes, jóvenes, que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen sus opiniones y comentarios. Cuéntenos si alguna vez han rescatado un gatito o perrito. ¿Cómo se sintieron con esa buena acción? Por hoy ha sido todo. No se pierdan el siguiente programa de Responsabilidad Social, Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima!